Y nosotros somos un sector que lo que hacemos es trasladar la lista de precios que nos van generando, ya sea con aumentos, con bonificaciones, quita de bonificaciones y todo lo que desarrolle la empresa proveedora, nosotros lo practicamos en el día a día, ¿no? Lamentablemente, como te decía antes, venimos sufriendo alteraciones de lista de precios, lo cual nosotros tenemos que trasladar esos aumentos y también las quitas de bonificaciones, que eso significa un aumento también, cierta forma encubierto, porque al no nos dan las bonificaciones, nosotros tenemos que trasladarlo a precio. Así que la palabra guerra no me gusta la palabra acuerdo. La verdad que en este contexto lo que menos necesitamos es buscar culpables, sino tratar de buscar un camino de alternativa a las que ya hemos pasado, ¿no? Estos acuerdos de precio que si bien vamos a seguir acompañando, pero veo que focalizarlo solamente con las cuatro o cinco empresas que manejan el mercado de nuestro sector, la verdad que no hemos tenido las respuestas necesarias. No nos entregan producto, no nos respetan los acuerdos. La verdad que me parece que hay que buscar un camino alternativo como el que tenemos acá en la provincia de Santa Fe, que apuntando a la pyme, a la empresa local, a los productos regionales, que son excelentes. Y hoy por hoy el consumidor cada vez lo adopta más, más cuando tenemos un 20 o 25% menos que en los productos en acuerdo de precio nacional. En lo que es harina puntualmente, que es lo que más preocupa hoy por hoy, porque es un producto que de la canasta básica yo creo que es el número uno, donde el consumidor que menos posibilidad tiene de compra, el que elabora inclusive su pan, vemos esa posibilidad en muchas familias de nuestra región y nuestro país también, así que ha sufrido más del 50% y así en 24 horas, la verdad que, y la no entrega, porque no nos entregaron, bajamos todos los stocks y todos los pedidos que teníamos hechos no fueron entregados. Se empezó a normalizar, lógicamente, con un precio, con este diferencial, ¿no? No menos del 50%. En aceite hemos tenido algún problema también. Y el producto que bien no nos informan de aumento, tampoco entregan. Entonces, el producto que nosotros consideramos que el precio real es del producto que está. Nosotros la verdad que somos esperanzadores y tenemos la confianza de que la preocupación está, existe y los métodos, lo que sí los métodos que se han utilizado hasta el momento no han resultado, pero confiamos que, bueno, tomando los elementos que hay. Bien lo decía, ley de abastecimiento. Nosotros todos los días viernes de toda la semana informamos a la Secretaría de Comercio Nación cuando las empresas no nos entregan o nos cambian algún acuerdo de precio. Eso lo tiene la Secretaría con todos los datos que nos piden. De ahí en más, ellos tienen que aplicar lo que corresponda, ya porque no es una función nuestra. Nosotros estamos dispuestos a participar y vamos a seguir participando de todos estos acuerdos. Pero volvemos a lo mismo, necesitamos que nos escuchen desde el interior, de los programas de precios locales y que de una vez por todas le den herramienta a las pymes para que puedan salir a competir, porque si no, siempre los programas son siempre iguales, ¿no? Y no, después nos encontramos con esa foto de las góndolas vacías.